mis chulas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este nuestro canal Mujer de Hoy. Y me siento muy contenta de que nuevamente estemos juntas ustedes y yo aquí en este canal, siendo parte de la comunidad. Y como bien oyeron en el título, nuevamente y por segunda ocasión les traigo compritas hechas con lo que me paga YouTube. Gracias al apoyo de ustedes, gracias a sus vistas, gracias a su tiempo. De verdad, siempre, siempre infinitamente agradecida con ustedes. Muchas, muchas gracias. Y pues bueno, mis chulas, ¿qué les parece que para que este video empiece, me acompañan a decir que empiece la fiesta? ¡Claro que sí! Miren, mis chulas, recuerdo que esta blusita fue de las primeras compras de ropa de paca que yo les estuve mostrando. Vean qué bonita que se ve, ¿se acuerdan? Bueno, pues aquí se ve un tanto raro el cuello porque obviamente está planchada y aquí no tiene botonadura, miren. Entonces se ve así como medio raro, pero no importa, mis chulas, no importa. Bueno, vamos a empezar. ¡Tarán! Vean esto, vean esta cosa tan maravillosa. Es una playera tipo amarillo limón. Yo les he dicho en otros videos que este color también me gusta, aunque mi color favorito, ustedes ya saben cuál es. ¿Cuál es? A ver, díganme, ¿cuál es? Bueno, no las oigo, pero las leo. Claro que sí, mi color favorito es el azul en cualquiera de sus gamas. Pero el amarillo también me gusta mucho y también les he dicho que para mí la combinación perfecta es blanco con negro. Claro que sí. Bueno, pues compré esta playerita con el ojo turco. Llévelo, 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 que está con todo el brillo habido y por haber, mis chulas. Porque les he dicho que a esta vida venimos a brillar. Y con esto nos damos otra ayudadita. Así nadie nos va a robar el brillo ni nos vamos a ver en la necesidad de robarle el brillo a alguien, mis chulas. Pues ahí tienen ustedes que esta playerita me la compré. Es de algodón con licra. Se ve de calidad porque hay unas que también de las anteriores que les mostré, no todas eran del mismo material. Pero esta me encanta. Y todas las blusas que aquí les voy a mostrar, las compré en unas mini vacaciones que tuve en Acapulco. Nos fuimos con una de mis hermanas y me compré blusas. Así es que las que están aquí, justamente fueron las que me compré allá. Hace un tiempo vi estos pantalones que les voy a estar poniendo aquí y me enamoré de ellos. Yo era lo que quería. Primero, porque es el estilo que a mí me encanta, holgados, flojitos, así, muy cómoda. Pero cuando vi estos diseños dije, yo los quiero, pero ya, pero ya, pero ya, pero ya. Ahí tienen, pues, que en las vacaciones de verano, porque voy atrasada con los videos, ustedes saben que estoy tratando de subirles tres a la semana y pues los voy a ir organizando. Sucede que en pleno periodo vacacional de verano, pues subí al pueblo y anduve buscando. Realmente no me salía, así que quiero esos pantalones hoy. Pero dije, en Tepos llega mucha ropa muy bonita, probablemente ya estén por ahí en algún puesto. ¿Y qué creen? Efectivamente, es muy raro que yo suba a esa parte del tianguis, o sea, muy retirado porque es muy grande. Y en cuanto los vi, dije, yo quiero uno de cada color. Pues bueno, resulta que había, no sé, 50 modelos, pero 50 estilos, sí, 50 modelos igualitos, pero el diseño de la tela era diferente. Todos también tenían el mismo costo, todos eran exactamente igual y dije, no, pues me voy a dar vuelo. Lo de menos es que sean idénticos. Aquí que traigan lo que yo quiero y pues, ¿qué creen? ¡Tarán! Que encuentro nuevamente el ojo turco, mis chulas. Oigan, hoy ando así como con muchos gustitos del ojo turco, pero el corazón nunca dejará de ser mi figura favorita para mis, ¿cómo se llaman? Todos mis artículos que tengo aquí, vean mis aretes y mis accesorios. La figura favorita mía pues siempre es y será el corazón, pero no dejo de ver la mano de Fátima, el ojo turco, y pues que me agarro este para ver de todo y para todos lados, mis chulas, miren. Me gustó la combinación de colores, está muy padre, es una tela, no es absolutamente nada de algodón, pero está muy bonita, vean, este es el estilo de la pierna, totalmente recto, y este es el modelo de todo lo que había ahí en esa tienda, vean.
Al frente pues tiene presillita y a la espalda tiene elástico. Mitad de la cintura tiene el elástico y tiene aquí también esta. Además de que trae estas cintas pues porque son unitalla, como ahora todo lo que sacan. Entonces con eso, si te queda grande, te lo puedes ajustar y te queda perfecto. Y si te queda bien, pues te haces tu moño y así. Así es que miren, mis chulas, pues que agarro y que escojo y que agarro el primero, que era el ojo turco. Sin pensarlo, jamás, miren, hacen una bonita combinación con la playera. Porque también tiene ahí unos tonos amarillos, aunque no es idéntico del gatazo, ¿saben? Yo siempre les he dicho que jamás compro mi ropa así como para combinarla. Solito se van armando los atuendos o los outfits. Así es que bueno, me lo compré en este estilo también con el ojote turco, mis chulas. Bueno, como les digo, era el mismo modelo, pero toda la tienda estaba tapizada de pantalones. Era el único modelo y se veían con un colorido tan más hermoso, mis chulas. Pues que me gusta este otro, vean. El mismito modelo, ahí está. Ahí está, también tiene las pincitas al frente. Creo que este detalle no se los dije. Pero tiene unas pincitas al frente y ¿qué creen? Miren, ¡tarán! Tiene bolsas. Todo lo que tiene bolsas a los costados me gusta bastante. Pues miren, este está súper locochón, así como con muchos colores, como muy rosy, como muy yo, como muy alegre y toda la cosa. Pero, ¿qué creen? También tenía por ahí el ojo turco, miren. Por aquí anda el ojito turco y eso no es todo. Eso no es todo, mis chulas. Pues que también tiene aquí los, ¿cómo se llaman? Las obras de arte de Picasso. Vean esto. Ahí están. Ahí están los rostros de Picasso. Y eso lo hace todavía más especial para mí. Claro que sí. Además, vean. Vean la comodidad. La tela es exactamente la misma que con el ojo turco, que con los rostros de Picasso. ¿A qué quieren más? Y bien combinadas. No, hombre, esto se ha de ver súper, súper padre. Este tiene colores así, lila, rosa, naranja, amarillo, blanco, negro. Sí, es multicombinable, vean. Está súper lindo. Y dije, pues yo quiero traer también al rostro de Picasso junto con el ojo turco. Claro que sí. Y bueno, las fui poniendo así, no porque estos vayan a ser sus blusas de estos pantalones, pero creo que medio que combinan y no se ven mal. ¡Tarán! Vean esta preciosura. Y seguiremos brillando, mis chulas. Vean esta pedrería que tiene en la manga la blusa. Qué preciosa manga tiene. Esto solo lo tiene al frente porque a la espalda no tiene nada, mis chulas. Tenemos piedras, pero bueno, miren. Así al por mayor. Es un modelo realmente muy sencillo. Incluso su botonadura es muy, muy sencilla. Aquí la ven. Pero lo que la hace lucir bastante es la manga y esas cosas ahí que se le ven divinas. Esta blusa también la compré en Acapulco el mismo día. Iba yo con mi hermana y le dije, estas son como para mí, miren. Además, súper frescas. Ya saben, era la única que había. Es una talla mediana. Es una tallita mediana, pero no importa, mis chulas. Ahora está de moda todo lo que es oversize, incluyendo estos modelos, así que se vean todavía pues más grandotes. Dije, ay no, si yo la quiero y me la llevo, aunque sea la última, vean. Así es que esta está súper, súper bonita, mis chulas. Bueno, esta otra, ay, esta me encantó. Me gusta que sea de la misma tonalidad blanca. Es la misma tela que la del ojo turco, ¿verdad? Y bueno, pues miren, es muy sencilla, pero el modelo es tan lo que a mí me gusta. Trae hombreras. Trae aquí sus sombreritas, vean. ¿Ya vieron? La manga pues es normal de una playera, pero trae su hombrera y eso para mi gusto la hace ver diferente. Esta es grande, mis chulas. Esta está ya grande, igual que la anterior. Ya no había tallas, pero yo dije, ¿qué? Me la voy a llevar. Claro que me la voy a llevar. Y miren qué belleza. Está súper linda. Ahí está. Miren. Está súper linda, bastante larga, diría yo. Pero bueno, esto lo vamos a solucionar poniéndolas enfrente. Atrás también la piedra. La piedra aquí sí trae mucha, miren. Mucha pedrería para el empeño, mis chulas. Ahí está, vean. Está súper padre. Y fíjense, esta ahorita me acabo de dar cuenta que bien combinaría con esta también. Las piedras hacen buen match.
buena combinación con el pantalón, vean. Está muy padre. Solo que esta la veo un tanto grande. O sea, demasiado arriba y demasiado abajo, pues ya es demasiado, mis chulas. Pero no importa, no importa. Miren, a esta vida es corta y venimos a disfrutarla. El ridículo lo voy a hacer yo. Y habrá algunas mujeres que digan, yo jamás, jamás me lo pondría así. Y qué padre, porque ya te demostré que pues no te vistas así porque a ti no te gusta. Pero a mí sí. Y me las voy a poner como me dé mi gana. Claro que sí, mis chulas. Bueno, este es el último pantaloncito. Vean qué belleza. Este sí no tiene ni el ojo turco, ni el rostro de Picasso, ni nada. No le he hallado todavía. Vean, este también tiene otro tipo de colores. También como los que a mí me gustan. De hecho, para mí estos colores vivos me gustan más que estos, honestamente. Y ustedes lo saben, mis chulas. Pero, bueno, este también me gustó y dije, me lo voy a llevar. Pero estos me encantan a mí, estas tonalidades. Miren, espalda, frente, pinzas, bolsas, claro que sí. Bolsas y el mismo modelo. La verdad que había gran variedad de diseño de telas que no sabía yo con cuál quedarme. De verdad, no sabía. Pero me dijeron que les iban a llegar faldas, pantalones y diferentes. Dije, ay, pues yo ya voy a ser clienta, voy a ir más. Pero mientras llegan, pues ya tenemos estos que tanto quería yo. Y que también este es súper combinable. Miren, amarillo, verde, negro, rosa, trae dos tipos de amarillo, azul, algo así como vino. La verdad es que estos son, este tipo de pantalones los podemos utilizar para para varios lugares, ya que con estos tonos más la blusa, tú le puedes dar, mira mi chula, si tú quieres ir al mercado con uno de estos, ni te preocupes, tú vete al mercado y ponte lo que a ti se te dé la gana. Yo si ahorita quiero ir así, así de buchona, así me voy, mis chulas. Pues total, ya tengo todo. Ay, ahora ando muy platicadora, ¿verdad, mis chulas? Esa soy yo. Bueno, miren, esta cosa tan más preciosa. Esta sí no estaba como muy segura. El color es maravilloso, es lo que a mí me gusta. Pues la manga tiene el olán, más otro olán y así. Además, tarán, tiene piedras también, miren. Todo lo que es brillo es lo mío. Es lo mío. Ay, pensé que se me había caído. Y bueno, esta también la compré en Acapulco. Vean qué cosas tan bonitas. Ahí está. Miren, está súper padrísimo. Esta es S. Esta es S y me queda así como apenas, muy apenas. Pero bueno, no importa. Yo me la voy a poner aunque parezca chile relleno. Pues que si la voy a traer yo, mis chulas, ¿a poco no? No, no es cierto, me queda bien. Me queda un poquito así, justa, pero me queda. Y fíjense que también esta combinación no se ve nada mal, ¿ya vieron? Se ve muy bonita, de hecho me gusta. Fíjense que esta combinación me gusta bastante. Y pues así es como los vamos a estar combinando, mis chulas. Bueno, en esta ocasión es un video corto, pero para mí muy importante mostrárselos. Si ustedes quieren que yo les siga compartiendo este contenido de lo que hago con lo que cobro en YouTube, con mucho gusto lo vamos a seguir haciendo. Hoy por hoy les dejo millones de besos, millones de bendiciones. No olviden que tenemos una cita a las 9 de la mañana en un próximo video. Besitos. Bye, bye. Adiós.